Buenas, chavales. Buenos días a todos. Una vez más aquí, bienvenidos sean. Hoy vamos a dar una pequeña muestra chavales, pues eso es lo que hay. Artificiales. Vean en cualquier sitio ecológico, verán la ermita. Enseguida en el medio o al lado, o enseguida la ermita católica. Y el monasterio, o la catedral,
O la iglesia, lo que siempre, o sea, ¿y qué pinta una iglesia en un lugar arqueológico de piedras? Hasta en las iglesias y en las catedrales ya lo están saliendo fotos, se veneran a las rocas con gigantes, además lo están diciendo ya. Son los hijos de los demonios, los hijos de Lucifer. Lo están diciendo los nefelinos gigantes. Y el gobierno norteamericano se ha llevado varios gigantes. Algunos los han eliminado en Afganistán. Gigantes. Pero claro, todos estos descubrimientos son prohibidos. Prohibidos, vamos. Es que son capaces, y no exagero, lo que pasa es que ya no pueden. Pero son capaces en su idea de si esto se intenta hacer público, los gigantes son protegidos por la Iglesia Vaticana. Bueno, los adora. Son los hijos de los demonios. Por eso en la fiesta de los católicos, gigante y cabezudo, el culto a los gigantes. Son, para ellos la base central de su religión es los gigantes, los demonios. Por eso verán las catedrales y en la iglesia, todo, siempre figuras, esculturas con demonios. Son protegidos por demonios. Miren, en la iglesia de René Le Château, el cura François Bréguet, a ver si le dejan mirar la cripta. Allí hay cuerpos de los padres de los gigantes en urnas de piedra, como se encontraron, ya lo dije yo, y aparece en la catedral de México, pues un sarcófago con un demonio vivo, un cuerpo. Pero vivo, son el culto a los demonios, las catedrales. Miren, a ver si le dejan. Usted o prueben, si es cuestión de probar. Yo le digo antemano, no le van a dejar. Diga, en la catedral de la Sagrada Familia, Barcelona, de Gaudí, permitan que le hagan unas fotos en la cripta. No le dejarán. No hay fuerza en el mundo, esos son capaces, hermano, de asesinar a quien sea. Miren en la cripta del monasterio Montserrat, no le dejarán. No le dejan la crista, ven la crista, fotografía. Miren en la crista de la Catedral de Chartres, Francia, no le dejarán. La de Notre Dame de París, no le dejarán. La de Santiago, en Compostela, no le dejarán. Allí hay rocas con gigantes y dólmenes menhires, no le dejarán. O sea, prohibido, todo está prohibido. O sea, todo este tema es prohibido. O sea, es pena de muerte. Lo que pasa es que les ha llegado el momento. Y yo, gracias a Dios, tengo el privilegio y el honor de revelar estos enigmas y misterios. Esto será una convulsión gigantesca y un derrote y una destrucción para todas estas organizaciones a escala mundial guiadas por demonios, controladas por demonios, organizaciones secretas, satánicas, religiosas, ocultistas, satanistas, red de pedofilia. Con la ayuda de Dios, desbarataré todo este sistema de cosas a escala mundial, empezando en España, lo he dicho siempre. Thank you.
todo se cumple. Y los gigantes va a ser un derrote, un desastre final para todas estas organizaciones religiosas satánicas, ocultistas, pedofilias, criminales, asesinos de niños, monstruos. El Gran Monarca, y ya como vieron mis guerrilleros, si está en internet, hice un reto a los demonios y a Lucifer, a ver si me pueden eliminar. Eso es para que tengan los guerrilleros y los seguidores y amigos las garantías absolutas de que yo lo que prometo, lo que he prometido, se ha cumplido. Y lo que prometo como Gran Monarca, eliminar y desbaratar las obras del diablo, empezando en España, se cumplirá de igual manera. No he fallado todavía en nada. Así que los gigantes va a ser un punto caliente para empezar a desbaratar las obras del diablo. Dice las Sagradas Escrituras, para esto fue manifestado Jesucristo, para desbaratar las obras del diablo. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8. Ánimo, guerrilleros, que cada día estamos más cerca de una victoria, de un desastre para todas estas organizaciones y un fin, en Armagedón final, para liberar a la entera raza humana del poder de los seres de la oscuridad. ¡A por ellos, que son pocos y cobardes!